Parece que a la hija de la protagonista de Lo que escondían sus ojos no le ha hecho mucha gracia que esta historia se lleve a televisión. Vamos a ver esto cómo ha afectado a los protagonistas de esta historia. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo con el mayor respeto y fidelidad a lo que se dice, se cree y cuentan que realmente ocurrió. Y bueno, yo creo que hay que entender que ella participó activamente en toda esta historia, ¿no? Entonces, no pongo en duda que fuera un episodio en su vida complicado. Entonces, hay que entender y respetar absolutamente hasta el final que retomar este tema haya personas que les haga, bueno, no les siente bien. Yo leí la novela cuando salió, la novela de Nieves Herrero, me encantó la novela, tengo que decir. Y bueno, supongo que a nadie nos gustaría que una parte de nuestra vida, que a lo mejor no le hemos querido sacar muy a la luz y tal, pues de repente saliera, ¿no? La puedo entender perfectamente, pero también creo que no se trata con ningún morbo extraño la historia, ni, y que exactamente igual que en el libro, pues se trata con una realidad y con un respeto, en la serie exactamente igual. Bueno, sí que he escuchado que no estaba muy contenta y así, pero bueno, yo tampoco me quiero meter demasiado en eso. Supongo que bueno, es su vida y cada uno la siente como, bueno, cada uno es cada uno, sí. Pero bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible y hacerlo bonito, y esperemos que bueno, que no sé si gustarle, pero bueno, que le agrade a la gente. Hombre, yo lo comprendo, yo creo que en ese sentido ella lo que está es defendiendo unos intereses y hay que respetar que no esté de acuerdo, naturalmente. Yo tampoco seguramente estaría de acuerdo, pero es lo que hay. Los personajes públicos tenemos ese problema, que a veces nos pueden poner en un sitio que no nos gustaría vernos, pero bueno, tiene que pensar que desgraciadamente pues esas personas ya no están en el mundo y que lo que se cuente de ellas no les va a afectar a ellas directamente, y a ella seguramente tampoco, porque cada persona es un alma y un mundo distinto. Pero comprendo perfectamente que esté dolida o que esté ofendida por eso, lo comprendo. A ver, yo entiendo totalmente que duele el volver a tener que hablar, ¿no?, de algo que fue en su momento un escándalo, que me imagino que fue muy difícil para la familia, que fue muy doloroso. Ahora que vuelva a salir todo y tener que revivir eso debe ser doloroso, sobre todo.